Corte acusó por parapolítica al hijo de la gata. La Corte Suprema de Justicia acusó de presunta parapolítica al excongresista Héctor Julio Alfonso López, hijo de Enilce López, tras encontrar evidencia de presuntas relaciones con un grupo de autodefensa que delinquía en el norte del país. Alfonso López se encuentra privado de la libertad desde finales del pasado mes de febrero, cuando se entregó en el búnker de la Fiscalía en Bogotá, luego de conocerse los cargos en su contra por presunto concierto para delinquir. De acuerdo con las investigaciones del alto tribunal, el excongresista tendría vínculos con grupos paramilitares, específicamente con Bloque Héroes Montes de María. La Sala Plena del Consejo de Estado decretó en 2015 la pérdida de investidura del exsenador luego de comprobarse que su campaña política estaba viciada por encontrarse inhabilitado, tras haber contratado con el Estado en un periodo menor a un año antes de las elecciones legislativas. Este proceso lo inició la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, en el marco de la licitación para operar el juego de apuestas del Chance en Sucre, en donde Alfonso López aparecía como uno de los accionistas dominantes de Aposucre, compañía de La Gata. En ese entonces la Sala Plena dio crédito a los argumentos de la demanda, en el sentido que Alfonso López vulneró el régimen de inhabilidades e incompatibilidades con este hecho, pues no podía contratar de manera directa o indirecta. En este caso, la empresa Aposucre aparecía como única proponente en la licitación del Chance en Sucre, en un proceso en donde estaban en juego más de 6.000 millones de pesos. Contexto de la noticia. Comentarios. Reporte: un error agregar información porque entre varios ojos vemos más. Queremos construir una mejor web para ustedes. Los invitamos a reportar errores de contenido, ortografía, puntuación y otras que consideren pertinentes. Asterisco 1. Título del artículo. ¿Cuál es el error? Asterisco. ¿Cómo lo escribiría usted? Ingrese sus datos personales. Asterisco. Correo electrónico. TRMINOS y condiciones. Acepto términos y condiciones. Los campos marcados con asterisco son obligatorios. Datos incorrectos. Intenta nuevamente. Datos extra, información confidencial y pistas para avanzar en nuestras investigaciones. Usted puede hacer parte de la construcción de nuestro contenido. Los invitamos a ampliar la información de este tema. 1. Título del artículo. Reservamos la identidad de nuestras fuentes. Asterisco. Ingrese sus datos personales. Asterisco. Correo electrónico. Teléfono. TRMINOS y condiciones. Acepto términos y condiciones. Los campos marcados con asterisco son obligatorios. Datos incorrectos. Intenta nuevamente.